Ferrovalle anunció que durante el presente año invertirá más de 160 millones de pesos en infraestructura, así como para el mejoramiento, mantenimiento y operación de su terminal de contenedores intermodal, esto dado el crecimiento de servicios hacia la zona metropolitana del Valle de México. En un comunicado de prensa, Ferrocarril y Terminal del Valle de México, Ferrovalle, dijo que una parte de los recursos anunciados para inversión se destinarán para el reforzamiento de acciones para hacer frente al incremento de carga contenerizada. De acuerdo a las cifras, indicó, al cierre del 2013 se alcanzó un incremento de un 6% en el segmento intermodal, comparados con el 2012, y de 2% en densidad de servicios de carga general a industrias. También será destinado para capacitar a los trabajadores de esta empresa, aspecto que la misma Ferrovalle destacó como un rubro de principal interés para la firma. Asimismo, detalló que implementará un modelo especializado de control y operación de trenes. También mejorará el actual sistema de operación de las unidades para que haya una mayor eficiencia en el movimiento de contenedores. Informó para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.